Feliz lunes, amigos, y bienvenidos al resumen informativo de Mundo Hispánico. Dictamen concluye que Octavio Ocaña muere por disparo accidental. El actor Octavio Ocaña, actor que interpretó a Benito Rivers en la serie de Vecinos, falleció al recibir un disparo de forma accidental cuando chocó su camioneta al huir de policías de Cuautitlán Izcalli que lo perseguían. Concluyeron directamente relacionados con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Peritajes que también determinaron que el joven de 22 años conducía alcoholizado y rastros de consumo de marihuana. Ahora en las redes sociales ha salido un video de las imágenes de la persecución del hijo de Frankie Rivers de Vecinos, quienes fueron los mismos elementos de la policía quienes estaban persiguiendo al joven. Incluso hay una toma donde la camioneta de Octavio choca contra otro vehículo. Al menos 9 bomberos mueren tras el colapso de una cueva durante un entrenamiento en Brasil. Los miembros de un equipo de rescate que practicaban técnicas en una cueva de Brasil quedaron atrapados en un derrumbe este domingo. 9 murieron y uno fue hospitalizado con heridas leves, según el Departamento de Bomberos de Sao Paulo. 28 personas participaban en el entrenamiento cuando se derrumbó parte de la cueva Duas Bocas, atrapando a 16 personas de ellas. La cueva está cerca de la ciudad de Altinópolis, al norte de la ciudad de Sao Paulo. Encuentran agujas de coser dentro de chocolates en la noche de Halloween. Un niño de Ohio encontró una aguja de coser clavada dentro de una barra de chocolate Kit Kat que recibió este domingo mientras hacía un recorrido de dulce o truco alrededor de su urbanización. Así lo informó la División de Policías de Fostoria. Un hospital de esta misma ciudad llamado ProMedica Fostoria Community Hospital ofrecerá este lunes exámenes de rayos X gratuitos para los padres que sospechen que sus hijos pudieran haber consumido algún tipo de chocolate con un posible objeto metálico y que puedan hacer un descarte. Mantente conectado y bien informado con Mundo Hispánico. Yo soy Camila Daza y nos vemos en la próxima.